Acción, interactuando en la parada. Mis amados, estamos de regreso. Son las 12:35 minutos. Qué rápido va el tiempo, señores. Qué rápido. 12:35 minutos. Quizás no sea mucho tiempo el que nos quede en la primera hora. Recuérdense que a la una viene la mujer la más seria pone, de la parada. La que pone esto en cintura. Sí. Mi hermana Anselma Collado de Sangre. Hoy el tema interactivo puede ser que nos abra un debate incómodo, pero lo tenemos que debatir. Y esto tiene que ver con una inquietud que tuvo una persona conmigo hoy. O sea, me hizo una pregunta y dije, este tema lo llevo yo a la parada. Y lo vamos a hacer en grupo. La pregunta del día de hoy, ¿puede o debe un cristiano creer en la suerte? Oiga la pregunta, ¿sí o no? ¿Puede o debe un cristiano creer en suerte? Y le digo por qué la pregunta. La pregunta es que hoy una persona me llama, tiene una situación, y dice, pastor, voy para tal sitio, dedíqueme suerte, o deséeme suerte. Y yo me quedé callado, dije, ¿cómo que le desee suerte? Y no somos cristianos, pero este tema es como que un tema raro. Entonces, voy con usted, vamos con la radio, el que esté en la sintonía, el que esté en el Facebook, el que esté en WhatsApp, ¿debe o puede un cristiano creer en la suerte? Dígame usted, ¿qué usted opina? ¿Sí o no? Vamos a tomar 10, porque el tiempo viene bien rápido. 10, ¿sí o no? ¿Debe un cristiano creer en la suerte? Me gustaría que usted me opine. Rapidito. Nada más dígame sí o dígame no. Primera después, opinión, tengo a Carmen Dilia que dice que no. Carmen Dilia dice que no. Por Facebook opinión. Nadie me ha dicho que nada. Rosalinda escribe por el WhatsApp y dice que no. Vamos a ver la llamadita. Tenemos días que no sentimos a Luisa Pérez y gente así. Dios le bendiga, buenas. Dios le bendiga, pastor. Mi hermano Joaquín Acosta del trío. Amén. Adelante. No. No. Bueno, van tres no, pero rápido que va el no. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Adelante. Gaspar Hernández dice que no. Gaspar Hernández dice que no. Uh-huh. Estoy esperando por usted. Dígame, ¿debe un cristiano creer en la suerte? Necesitamos saber. Smeidi dice que no. No debe. Carlos. Shirley dice que no. Yerlin dice que no. Shirley. Uh-huh. Ok. Estoy viendo mis hermanos del WhatsApp. Están activados. Caparena dice que no. En Facebook, Rafael Cleto González dice que no. No debe. Miguelina solo dice no. Mi hermano Isaías Lluveres, que está en el Facebook, también dice no. Mercedes Sedano dice no también. Oh, wow. El no está bien duro hoy. ¿Cuántos no tenemos, Felipito? Como 12 o 15 no ya. 10. ¿Tan rápido? 10 no. Aleluya. 10 no. Pero qué rápido va ese 10 no. Necesito todavía que dos o tres hermanitos más me opinen. ¿Oyeron, mis amados? ¿Debe un cristiano creer en la suerte? Eso es un tema que todavía podemos debatir. Vamos a ver qué dice el pueblo. Una persona me dijo, deséeme suerte, pastor. Ay, Dios mío, déjame ver si esto está claro, o soy yo, o qué, lo que, con qué, lo que. Cada vez que yo digo eso, me acuerdo de Yeriel. Yeriel, el niño de Willy y de Abby. Cada vez que dice, oye, mami, que tigueras el de pastor, dije, qué lo que. Aleluya. Se frizó en 10 llamadas ahí, en 10 opiniones. Sí. Vamos a ver los hermanos que están ahí, puedan opinar con nosotros, abrir este tema. Si debe un cristiano creer en la suerte. ¿Debe un creyente creer en la suerte? ¿Un cristiano creer en suerte, sí o no? La gente del Facebook también se pararon ahí, como que ya ahora como que no quiere opinar. A mí me gusta la ensalada de lechuga, de tomate, pepino, bien sazonada con limón, sal y aceite de oliva. Reinaldo Mena dice, ¿de qué tamaño la tajada de aguacate, pastor? Ay, santo. El aguacate pega con todo y está con sopa boba, dice Irio. Oye, sopa boba, Felipe, no. Wow.
Dice Miguelina, casi a diario como aguacate, sea con la comida, sea como sea. Saludos, amada hermana, bendiciones para todos. Acuérdense de sembrar la semilla para dejarle un legado a nuestros hijos y nietos. Telma Hernández dice, ay, con un conconcito. Gaspar dice que no, me están opinando ahora mismo del tema. Tomamos llamadita, se cayó la llamadita entonces. 809-525-3233 es el tema interactivo de la parada del mediodía. ¿Un cristiano, un creyente, debe creer en suerte? ¿Sí o no? Tomamos llamadita. Dios le bendiga, buenas. Dios le bendiga a ustedes más también. Amén. ¿Con quién hablamos? Con Wilfredo. ¿Desde dónde, Wilfredo? De Darío Lino Abreu. Adelante, Wilfredo. Tu opinión es muy importante. Yo creo en la suerte, pero en la suerte espiritual. ¿En la suerte espiritual? Claro. ¿Hay una suerte espiritual? Claro, porque en los tiempos de antes se tiraba la suerte cuando se iba a repartir la tierra, porque Dios estaba conforme con esa persona. Ok. Gracias. Respetamos la posición del hermano. ¿Alguien más? Necesito. Ya hubo uno que dijo que sí. Y 10 han dicho que no. ¿Eh? Sí. Necesitamos oír gente que tenga un poquito también, quizá una diversidad, quizá digan que no, alguien diga que sí. Bueno, el no ha estado muy a flor de piel hoy. Charlie opina desde Mamaroneck. Vamos a ver cuál es su opinión. ¿Qué dice Charlie? ¿Mala suerte o buena suerte? Solo Dios es el que sabe. Ahí, papá. ¿Mala suerte o buena suerte? Pero el tema de la suerte está en el tapete. Por eso pregunto si un cristiano debe creer en la suerte. Por eso pregunto. Porque estamos en un tema de debate y aparentemente el no, pero por mucho, Felipe. Estamos hablando de casi 15 no, a un solo sí. Y eso es parte de lo que queremos oír, la diversidad de opinión y el por qué. Me gustaría, así porque el tiempo nos mete en presión, no tenemos mucho tiempo, que ustedes nos puedan dar su sostén. ¿Por qué un cristiano no puede o no debe creer en suerte? ¿O por qué sí? Porque de eso viene el debate. Algunos creen que sí, la mayoría hoy ha dicho que no. Vamos a ver por qué. ¿Tiene usted algún sustento? ¿Puede usted sustentar su respuesta, sí o no? Y darnos una explicación. Para eso vamos a abrir la radio. El teléfono está disponible, abierto para que usted opine. Diga por qué usted cree que un cristiano no debe creer o caminar por suerte. Esa es la parte ahora que viene, la parte interesante, donde usted debe sostener o sustentar su respuesta. Decirnos ahora, ¿por qué no? ¿Qué usted opina? ¿En qué usted se basa para decir que no? Que un cristiano no debe caminar por suerte. Eso me interesa mucho oírlo, porque aquí vamos a aprender todos en el nombre del Señor. Así que vamos a ver si algún hermanito ahí en la radio, un hermanito fuera del país, a nivel nacional, puede hacerlo vía la vía que usted quiera. Escoja la vía que usted quiera. Radio nos llama, Facebook nos escribe, WhatsApp nos escribe y le vamos a leer su opinión con toda libertad. Para eso estamos, no estamos para contender sobre su opinión. Amén. Dice Shirley Reynoso, que opina con nosotros aquí, dice que el hombre de Dios o la mujer de Dios, o en este caso el comentario, dice que el hombre o el siervo de Dios solo puede caminar por fe, dice ella. La opinión es, ella dijo que no, porque el hombre o la mujer de Dios debe caminar por fe. Por fe. Sí. Dice ella Shirley. Lo puso así. Solo puede caminar por fe. O sea que la fe contradice la suerte. Dice mi hermano Rafael Cleto González, no debemos creer en la suerte porque el cristiano verdadero debe ser Cristo dependiente en cualquier circunstancia de la vida, ya sea buena o sea mala. Muy buena opinión. Sí, muy buena. Está duro. Ese ya comió, Felipe. Sí, seguro que ya ese comió. Sí. Una gente que no ha comido no da una opinión no, así. No, no hay ánimo. Le divaría. Junior parece que está en LAN, no ha dicho nada.
Junior puede ser que esté comiendo y no tenga tiempo. Oiga, Junior tiene tanta hambre que dijo que el aguacate es para ricos. ¿Cómo? Sí. No, pero es verdad. No, yo no creo eso. Yo no creo eso. Le digo, es que tiene hambre. Ay, se me quitó el Facebook aquí, Felipe. ¿Sabe que yo tengo problemas con eso? Santo sea el Señor. Que Dios nos ayude. Tomamos llamadita. Dios le bendiga. Buenas. Sí, Dios le bendiga. ¿Con quién hablo? Le habla la hermana Miguelina Zurú, sierva de Jesucristo. Amén. Rapidito aquí porque estoy en el trabajo. Amén, Miguelina, adelante. Tu opinión vale yo mucho. Yo diría, pastor, que el cristiano, cuando conoce a Dios, no debe de creer en la suerte, sino en la mano poderosa de Dios. En la mano poderosa de Dios. Que Dios es suficiente para librarnos. Antes, cuando no conocíamos del Señor, la gente, mucha gente practicaba brujería y hacía otras cosas para que ser librado de algún mal o lo que sea. Inclusive el Señor es un Dios celoso. Si usted cree en la suerte, usted no cree en Dios. El Señor nos manda a no tener otros dioses y a no contaminarnos. Eso porque es así. El que cree en la suerte es como si se contaminase con lo que hacía en el mundo. Sí. Y en Levítico, el Señor habla, en Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos y no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Y entonces en Deuteronomio también, 18:10, dice: no seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni con quien consulte a los muertos. Antes se creía mucho en la buena suerte. Ahora creemos en un Dios todopoderoso. Y ahí es que tiene que estar nuestro fundamento. Amén. Que nuestra vida depende de Dios. Amén. Para eso Él se reveló a nuestras vidas. Amén, amén. Gracias, mi amada Miguelina. Un saludo a ti. Gracias por estar siempre con La Parada y Radio Buena Bendición. Miguelina es una mujer de la radio. Sí, ciertamente. Dice ciertamente. Marco Junior, no, dice, porque cuando Dios salió a predicar, no salió con la suerte, salió positivo con la palabra. Dice, un comentario de Keki, dice, Keki dice que no cree en la suerte, porque guiándose de los textos que dice la palabra en Proverbio, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y en Proverbios 16:33 dice Keki, así que con suerte o no, Dios es el que decide todo en nuestras vidas. Dice Junior, la suerte, ya comió algo. La suerte es totalmente diabólica. Yo me imagino a Junior con la cara. Soltando la cuchara para opinar. Grasosa la boca todavía. Dice, la suerte es totalmente diabólica. Negar la acción de Dios y atribuírselo a la suerte. La influencia romana todavía persiste, dice Junior. Ay, papá. Es una influencia romana. Completamente, sí. Para el mundo, suerte es, en el creyente, es la fe, dice Manuel Darío Gutiérrez. Dice mi hermano Gaspar Hernández, no podemos creer en suerte, sino hacer todo en fe, creyéndole a Dios. Si vamos a hacer algo, hacerlo creyendo que Dios lo va a hacer, no creer en la suerte, dice Gaspar Hernández. Camendilia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17 me respondió con un texto bíblico. Me imagino que ella está diciendo que no podemos creer en suerte. ¿Alguien más por ahí? Carmendilia repite el texto aquí, no tengo más. Deme dato. Déjame yo chequear aquí en mi... Ah, ok, estoy chequeando en mi WhatsApp. Y las opiniones son más o menos las mismas. Pero este tema es interesante porque todavía hay gente en la vida de la fe, hermanos, que atraen o tienen, arrastran, es la palabra. Sí. Esa cultura, que es una cultura basada mucho en desconocimiento de la palabra. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Vivirá. O sea,
el asunto, y ese es el texto de oro que abrió los ojos incluso de Martín Lutero. Ese fue el texto que Dios usó para despertar a Lutero a la verdad de la fe y a la verdad de la gracia. Nosotros no caminamos por vista, ni caminamos por suerte, ni caminamos por oportunidades, ni caminamos por coyunturas. Caminamos por fe, caminamos por soberanía de Dios. Cuando algo que puede ser, a nuestro entendimiento, no vamos a decir no bueno, nosotros le podemos atribuir eso a la mala suerte. Algunos dicen, por ahí tiene mala suerte, mira, perdió el trabajo, se le esto y lo otro. Cuando no entendemos soberanía de Dios, estamos atribuyéndole cosas a la suerte, mala o buena. Pero cuando entendemos soberanía de Dios, podemos decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó. Jehová quitó. Si el Señor cerró las puertas, nadie las cierra. Si Él las abre, o sea, si Él abre las puertas, nadie las cierra. Si Él las cierra, nadie las abre. Entonces, todavía arrastramos, venimos de la cultura de la suerte, venimos de la cultura de la adivinación, venimos de la cultura de muchas cosas que todavía incluso entran en las partes de las cábalas. Por ejemplo, hay gente que tiene cábalas de que si te pica la mano izquierda, vas a recibir, te van a cobrar. Si te pica la derecha. Entonces, hay gente que incluso tiene fetiches como para la buena suerte. Por ejemplo, una mate salvia frente a la casa. $2. ¿Tú sabes que hay billetes de $2? Hay gente que guarda si hay billete de $2. Un billete de $2. Entonces hay gente que lo guarda porque supuestamente el que tiene un billete de $2 nunca le falta dinero. Oye, eso es atribuye, es una cábala que le atribuye que eso le da suerte. ¿Qué dice Joel? Joel. Joel apareció, pero. Joel tenía días que no escribía. Joel tira. Bomba. Tira algo. Dice: ¿qué suerte tuve yo que Cristo me salvó? Bueno, eso no es suerte, eso es gracia. La gracia te alcanzó, Joel. La gracia te alcanzó. Fui hallado entre la multitud. La gracia te alcanzó. Dice aquí mi hermana Miguelina Zurú. Dice: antes muchas personas usaban amuletos, imágenes y muchas otras cosas, según ellos, para protegerse. Si Dios nos guarda, en vano ver a la guardia. Araceli Madrid está en sintonía. Alguien más hizo un comentario. Dice Mercedes Sedano desde Pensilvania, que reporta sintonía, porque el cristiano clama a Jesucristo, no camina por suerte. Saludos a los hermanos que están apostados en Nueva York, New Jersey, Boston, Chicago, Atlanta, Georgia, Canadá, aquellos que están en Europa, Italia, España, Inglaterra. Gracias. Aquellos que están en Centro y Suramérica también con nosotros, muchas gracias. Muchos hermanos del área triestatal, Nueva York, New Jersey y Connecticut, son los que van siempre adelante. La suerte para mí es un acto como de desesperación. De desesperación. En el cristiano. La gente toma el punto de la suerte como basándose en cuando los discípulos estaban en el aposento alto, en el área ahí, que iban a sustituir a Judas, que había dañado el propósito en él y quiso dañarlo en el Señor, pero Dios tenía su plan. Y la gente lo basa en ciertos momentos bíblicos que se dice que se echó suerte. Entonces los cristianos dicen, por ejemplo, aquí en Hechos 2, el verso... Me parece el verso 26. A ver, sí, por aquí. El verso 26. A ver si lo encuentro por aquí. Sí. Ahí fue cuando echaron suerte. Sí, para y sustituir. Cayó sobre Matías. Sobre Matías. Sí. Entonces, pero ellos oraron al Señor. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál fue el punto? Que ellos oraron al Señor y no esperaron la respuesta de Dios. Sí. Entonces, ellos decidieron hacer como un tipo de rifa. Vamos a meter todos esos hombres en una tómbola. El que sabe que se es. Es un tipo de desesperación. Sí, claro. Ellos oraron al Señor, ciertamente. Dice que oraron al Señor. Pero no esperaron
la confirmación de Dios. Sí. De Dios cayó. Si Dios se quedó callado, era porque no eran ellos, en ninguno de los dos. Entonces sí. Ellos no supieron interpretar ahí sí. el que Dios cayó. Porque sí. Dios tenía a Pablo reservado para el propósito y la sustitución en el caso de Judas. Por ejemplo, en el caso de Jonás, cuando Jonás decide no cumplir el propósito de Dios, porque por lo que ya usted sabe, lo que son bíblicos y lo que no son bíblicos, Jonás Dios lo mandó a decirle a Nínive que se arrepintiera. Jonás tenía resentimiento contra el pueblo de Nínive, porque el pueblo de Nínive atacaba a Israel. Entonces Jonás, cuando Dios le da el mandamiento, Jonás se monta en una barca, se va a Tarsis, y en el lugar se armó una tormenta, una cuestión. El mar se puso bravo porque Jehová estaba bravo. Levantó la tormenta. Y entonces los que estaban ahí eran uh-huh. eran agoreros. Les sí, gustaban los sí, juegos sí, y la cuestión. Sí. Y dijeron, no, pero vamos a consultar el brujo mayor de nosotros. Uh-huh. Empezaron a echar suerte. Sí. Y la suerte cayó sobre Jonás. Pero era, eso, señores, eso era. Es que Dios, cuando te señala, aún el diablo te tiene reconoce. Tiene que obedecer, claro. Cuando Pablo estaba predicando, La bruja dijo, miren ahí los cebos de Jehová. Sí. Entonces, cuando Dios te tiene señalado para un propósito, el diablo lo sabe y claro, el diablo lo ve. Claro. Entonces, por eso fue que la suerte cayó sobre Jonás. Sí. Pero que la suerte no es un punto de apoyo en lo que Dios se basa para bendecir a sus hijos. Es una desesperación del hombre, visto por mí, una desesperación del hombre de no recibir la respuesta de Dios en algo. E inclusive Saúl cayó mucho en la práctica de suerte, sí. en la práctica de consultar cosas, sí. porque se desesperaba. Sí. Entonces el hombre, la mujer de Dios que anda desesperado, anda echando suerte. Ya lo sabes. Y ese es el punto sobre el cual muchos cristianos dicen, si yo tuviera la suerte de sacarme el premio, y se ponen a jugar, sí. porque entienden que jugar la lotería es algo que Dios lo ha dejado, sí. y es mentira. ¿Y hay cristianos que juegan lotería? Pero Va ese hermano. Felipe. Hay una anécdota de Felipe, tú eres duro, una anécdota de un hermano que mandaba a jugar su palé, y entonces se le aparece el pastor un día, pero ya había mandado a jugar un palé con los muchachitos, ¿sabes? Los muchachitos no pueden hablar mentiras. Y viene el muchachito, fulanito, aquí está el palé, dice el hermano, porque el pastor está ahí al lado, será de Lola eso. Será de Lola, la esposa, porque él no quería que el pastor supiera que estaba jugando su palé. Aquí hay. ¡Ay, Dios mío! Eso será de Lola. Pédile a Lola, muchacho. Qué fácil es evadir la responsabilidad. Entonces, dice Johnny Echeverría algo muy interesante. Johnny dice, a veces, por falta de información, todavía el pueblo de Dios sigue creyendo en la suerte. Es así. Pero gracias a la radio que toca estos temas y otros temas de edificación para que el pueblo de Papa Dios siga siendo bendecido. Siga bendiciendo a Radio Buena Bendición. Gloria al Señor. Carlos, me pasa a varios lugares. De Zaragoza, España, tenemos reportes de sintonía en este día. Santo Domingo. Para España. Un día de esto vamos a dar un viajecito. Vamos a caer de paracaídas por allá. Se puede de paracaídas. Los hermanos de España los hermanos españoles. En España se come muy bueno. Ajá, muy bien. Pero uno puede tirar de paracaídas. Yo creo que esa cultura no acepta esa práctica de paracaídas. Tenemos que hacer un listado donde nos aceptan de paracaídas. Donde el hermano o la hermana que nos escucha desde Zaragoza, España. Paracaidismo es cuando usted llega a la casa de una persona sin avisarle. Precisamente a la hora de la comida. Eso es paracaidismo. Islas Vírgenes Británicas con nosotros, Santo Domingo. Mucha gente, Estados Unidos siempre va adelante. Chicago con nosotros. Nueva York, New Jersey, Boston siempre van adelante también. Montreal, Canadá, gracias. Conectado siempre con la parada. Voy a hacer una corrección aquí en el texto. El que quiera buscarlo en Hechos 1:26. Sí. Yo dije 2:26, es 1:26. Puede leerlo del 23 al 26. Ahí está la información de lo que pasó con los discípulos en el momento. Junior dice. El Keke opinó también. Ok, sí. Keke opinó aquí. Dice. Y le haré la diferencia entre los que. Lo que es fe y lo que es suerte. Fe es la certeza de lo que se espera. Y suerte es lo que pueda pasar. Es decir, que no hay nada seguro. Es una rifa. Una rifa. No una convicción. Alguna. Okay. No una convicción alguna de recibir lo pedido. Uh-huh. En conclusión, la suerte es lo contrario a la fe.
porque la fe es por lo que nos guiamos. Dice Junior, uh-huh, el traje de Jesús también fue rifado. Sí, se echaron suerte. Se echaron suerte sobre él. Parece que la rifa era un asunto viejo. Está rifando de la antigüedad. Carmendila, que nos llame y nos explique quién fue el que inició la rifa en, la, ¿tú crees que en el mundo. Carmendila, ¿tú crees que llegó a rifar alguna ocasión? No, porque ella andaba corriendo cosas y el señor le dijo, mira, mía, ese pueblo. Ya creo que Carmendila aguantaba rifa. ¿Tú sabes lo que aguanté? Daba su aguantadita hasta que el señor la llama. Tú sabes lo que aguantaba rifa, ¿verdad? Sí, sí. No, señores, la verdad es que aquí pasan cosas. Miguelina Zurru dice, Dios sustenta los mundos con su palabra, cuanto más a nosotros. Amén. Milagros Reynoso está en sintonía. Ay, Miguelina Zurru acaba de decir algo fuerte. ¿Qué? Lo digo. Dígalo, dígalo. Atiende, dice, conocí un pastor que jugaba lotería. Ay. O que juega lotería. Ya lo posible? Sabe. No, ya pero ya, sabe. Ya. Y pues no, ¿cómo es posible eso? Ya lo sabe. Un pastor jugando lotería. No. Ay, no. Eso no puede ser posible. Siempre no ha nacido de nuevo. Perdóname, señor, si que meto un juicio ahí. Ay. Bueno, está fuerte, sí. Definitivamente que este es un tema que todavía, como dice Johnny, hay que seguir arrojándole instrucción. Porque muchos pueblos de Dios como arrastra eso de la cultura religiosa. Y antes la gente le atribuía toda la buena suerte, la mala suerte, y todavía creyentes ya vienen con ese pasado que les reclama creer en. Nosotros no caminamos por suerte, caminamos por fe, por convicción y por la promesa del Señor. Le digo algo. Adelante. Y eso lo tocó usted ayer en la predicación, que es sobre nosotros hacemos un rejuego como de suerte. Cuando no nos está yendo bien, diezmamos. Diezmamos porque eso me trae suerte con el Señor. O sea, sí, me enfría con Dios y viene la buena suerte a mi vida. Sí. Entonces, hemos invalidado muchas veces el principio de lo que son las cosas y nos hemos ido tras ramas que pueden ser un poquito mundanas muchas veces sobre eso. Sí. Muchos cristianos dan la ofrenda, dan el diezmo, por una retribución de parte de Dios. Y eso es una mala suerte. Enseñanza. Y si, y oiga enseñanza. Bien, si el hermano que diezma y que ofrenda no ve la retribución, ¿se queja de Dios? Felipe, eso es otro tema. Es lo mismo de suerte. Ven acá, y qué mala suerte que yo tengo, que ni Dios me quiere oír. Y yo con esta olla, y estoy diezmando, y estoy. Le estoy diciendo. Yo he oído gente así, que tengo mala suerte. Peligrosa. Yo he ido a varias entrevistas y ninguna puerta se abre. Que si, cuando sí, crees suerte, y yo le soy fiel al Señor. Sí, hay que ver el espíritu de las cosas. Señores, se acabó el tiempo. Llegó la mujer que equilibra. Seria. La mujer que pone la el equilibrio aquí. Está seria. La más seria. Miren, bájale algo, mis hijos. Ella está seria, no ha dicho nada. No, pero ella está ahí sacando conclusiones para ahorita venir y poner, tú sabes. Como debe ser, ella es la que equilibra esto. Entonces, sí. No deja que esto nosotros aquí seamos un rebú. ¿Y dónde está Luisa Pérez, que no apareció? Luisa Pérez, yo creo que un jugo de guayaba le cayó mal. Fácilmente anda ella buscando aguacate. El aguacate, la fruta o el vegetal que tiene más proteína, ¿cuál es de las dos? Dice fruta ahí en la sección que la yo leí. La fruta que dice, tiene más proteína, el aguacate. Luisa Pérez hoy le cogió tarde. Y buscando un aguacate para llamar a la parada. Nos vemos en breve. No se me vaya, no cambie el dial. No me muevo el Facebook tampoco, ni el canal. Anselma está por aquí y usted sabe que ella es la que pone esto, mire, en equilibrio. Así es. Ella es la que equilibra aquí y pone la nota como de, usted sabe, porque esto es un programa de gente seria y de gente que quiere oír palabra de Dios también. Amén. Nosotros hablamos palabra de Dios, pero lo hacemos en un espíritu como tan abierto que a veces la gente cree que estamos relajando. Sí. Y es en serio que estamos hablando también. Por eso es que Anselma es la más seria de la parada. Porque Anselma viene tranquila, viene pausada. Nosotros no, tratamos medio alborotado. Usted se riega de vez en cuando aquí, varón. No, para nada. ¿Para nada? No. Varón, mire,
Usted, yo me quedo calladito y digo, ay señor, el hombre se regó ya. No, para nada. Usted le metió los mochos a los diezmadores ahora mismo. Es verdad. Sí, dice, hay gente que diezma y qué sé yo cuándo. Y yo, no, pero Dios mío. Y que hay cosas que dan pique. Se acabó. Oye, Selma, tengo que juntarme con usted una semana porque el pastor me pone rápido. Oye, ahora soy yo que lo pongo rápido, Dios. Tengo que enfriarme. Dios, ayúdanos, Señor. No se me vaya del dial. Coma bien. Coma una tajada de aguacate para que coja fuerza, mire. Eso es buenísimo. Nosotros andamos de aguacate. ¿Quién sabe si vamos a encontrar aguacate en la casa? Bueno, está fuerte. Yo creo que en mi casa no hay nada de eso. Está fuerte. Pero si usted tiene aguacate, disfrútelo. Sí, y siga ahí con la parada. Nos vemos en breve.